Ya ha pasado unos días desde el anuncio de la banlist y aunque todavía no aplica, ya muchos han hecho torneos y ya sabemos cómo se construyen los decks, además de más o menos cómo van a quedar en la tier list. A ver, hacemos un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos de lleno a lo que son los decks, cómo van a estar quedando. Primero que nada, el deck de Tachyon, el anterior tercero. Ahorita vamos a decir cómo quedaría. Antes de explicar el deck, les recuerdo que si aún no están suscritos, suscríbanse, ayudan muchísimo y más ahora con el algoritmo de YouTube. Aquí las cartas que fueron tocadas fue este limitado a 3 y por lo tanto ya no se puede juntar con staples limitadas a 3. Pero no hay ningún problema, digo, tenemos muy buenas staples que no están limitadas a 3, así que da igual por ese sentido. No es como que lo hayan matado ahí. Pero lo que sí le afectó un poco más fue la carta limitada a 1, este junto con, ya tenía un exit, el negador, no me acuerdo cómo se llama, Felgran. Y aparte el bateador, que simplemente la táctica del bateador es robar más cartas para poder robar más staples. Pero pues la verdad es que podemos reducir las staples y no hay ningún problema. Entonces sí, en realidad no es que le hayan hecho mucho al deck tocando las cartas. Es lo que ya habíamos dicho, era muy difícil que pudieran hacerle algo. Dicho y hecho, parece ser que no están haciendo nada. Hubiera sido mucho mejor, como dije, como mi predicción era, esta carta limitada a 1, eso sí lo hubiera impactado. Pero bueno, ahora sí, estamos a la espera nada más de la tocada a la habilidad, que no sabemos cuándo va a llegar. Y lo digo más que nada porque acabamos de tener una actualización hace 2 semanitas, entonces lo más pronto que podría salir creo que es en 10 días más o menos. Entonces ya cada vez falta menos y menos que ya pueda salir. Esperemos que Konami lo adelante lo más posible para que ya sepamos qué onda. Pero bueno, ahorita también les voy a mostrar otra versión. Pero primero esta, que yo creo que es la que pues más se va a jugar. ¿Dónde podríamos dejarla dentro de la tier list? ¿Seguirá siendo tier 0 o bajará a ser tier 1, tier 2? Pues bueno, aquí le hice una encuesta al chat del Twitch y la mayoría votó porque va a bajar a ser tier 1. Y no nada más eso, sino que también va a estar junto con otro deck que la mayoría dijo que es Shiranui. Digo, aquí yo lo dejé con que iba a ser cualquier otro deck, no necesariamente Shiranui. Pero sí, la mayoría dijo que iba a ser Shiranui. Ustedes en los comentarios díganme qué es lo que opinan. ¿Creen que sí va a bajar? ¿Creen que va a ser tier 0? ¿Va a ser tier 1 solito él? ¿O creen que va a ser tier 1 junto con algún otro deck? O incluso menos que eso. Pero bueno, ahí los estaré leyendo en los comentarios. Ahora sí, mi opinión. Ojo, como siempre, mis opiniones se basan con datos. Al final del video les voy a mostrar todos los datos de todas maneras, para que no digan que me los saqué de la manga. Pero sí, por lo que he visto en los torneos, siguen habiendo demasiados Tachyon. Se sigue definiendo el meta gracias a Tachyon. Entonces, yo opino que sigue siendo el tier 0. Por supuesto, esto se va a definir un poquito más adelante, ya que ya tengamos por lo menos una semana de que se haya anunciado la banlist, de que ya muchos hayan probado el deck. Pero sí, por lo pronto, por lo que se ha visto, yo lo pondría como tier 0. Vale. Ah, por cierto, no dije nada del extra deck, pero sí, es lo estándar. Lo único es que ahora ya sí o sí quieren jugar a Dragulón y la prisión de hielo. En todo caso, por si se enfrentan a algún otro deck por ahí. Ahora sí, vámonos a la otra versión. Esta es la segunda versión. Y dirán, pues está prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, pero hace falta una pequeña trampa muy importante. La verdad, cuando vi esta versión dije, ah, cabrón, ¿quién fue el loco que se le ocurrió esto? Sacaron la carta de counter para poder dejar al bateador. Si hacen esto, obviamente la tirada es robar staples y por eso es que ven un poquito más de staples. Simplemente para eso. Y ya todo lo demás, lo que hace Tachyon, pues es invocar a los demás exit para poder limpiar campo y listo, ganar el duelo. Así. Siento que es una versión un poco más loca, pero bueno, si quieren intentarle, lo pueden hacer. Nos pasamos al deck de Shiranui. Que aquí, pues nada más limitaron a este a 1, perdieron el controlador. No hay mucho problema, digo, sí les ayudaba, pero está bien. No es como que se mueran por eso, pero lo que sí les afectó más es el limitado a 3. Digo, en realidad no les afectó nada si es que Tachyon no existiera. Ya que no existiera dirían, esto no es nada, está para pura shit eso. Pero no, ya con este limitado a 3 es uno menos, simplemente es consistencia menos. ¿Por qué? Porque sí o sí van a seguir queriendo tener a Beatriz para poder tirar a esta al cementerio y poder frenar a Tachyon. Por lo tanto, pierden ligeramente la consistencia. Digo, tampoco es que se muera, pero sí pierden un poquito de su consistencia. Lo que ya habíamos mencionado antes. Así, básicamente, esos son los únicos cambios que tenemos para este deck. Y aquí también,
hicimos la encuesta en donde la mayoría dice que pues sí va a seguir siendo un muy buen deck y la mayoría piensa que va a ser tier 1 como Tachyon. Aquí creo que lo mejor sería dejarlo como tier 1, digo, si es que Tachyon es tier 0, pero ya incluso lo podría ver como antes lo tenía Duel Links Meta. Por cierto, también Duel Links Meta opina lo mismo que mi chat de Twitch, tanto Shiranui's como Tachyon van a ser tier 1. Pero sí, yo dejaría en primer lugar Tachyon, segundo lugar Shiranui's, sí lo separaría. Pero de nuevo, ustedes digan en los comentarios cómo lo pondrían ustedes. Igual, ya en unos días, ya en unas semanitas, que pase más tiempo y que veamos cómo se desarrolla todo, veríamos qué onda. Y bueno, ya después siguen todos los demás decks, Life Twins, Tengis, todas esas cosas. Pero quería agregar un nuevo deck que antes no tuvo su oportunidad de brillar y que tal vez ahorita ya va a tener su oportunidad. Y es el deck de Galaxy Eyes. Lo voy a poner como un tier 3. Obviamente aquí sí es esperar aún más tiempo. Pero sí, este deck tiene muy buenas jugadas. Tiene muy buena aceleración. Tiene buenas protecciones. Tiene buenas invocaciones. Entonces me sorprende que no se haya posicionado como tier 3. Pero bueno, era porque era tan opresivo el Tachyon que no dejaba que brillara nada más. Simplemente los demás que estaban en la tier list era porque ya estaban antes en la tier list. Yo posicionaría este como tier 3. Pero bueno, vamos a ver los datos entonces. Cómo es que se está viendo todo en torneo. Vale, en la página de Duel Links Meta estoy filtrando únicamente por torneos y que sean legales de la banlist en la última semana. Recuerden que en realidad no ha pasado una semana, ha pasado apenas 4 o 5 días, 4 días. Entonces todavía tenemos varios datos que es de poco antes. Pero bueno, aquí ustedes también pueden filtrar un poquito, por ejemplo, Life Twin, si le pican. En realidad todos son de la Copa KC y en realidad nada más ha habido una Life Twins que ha topeado desde la salida de la banlist. Por lo tanto, en realidad nada más es uno solo. Pero la diferencia con Tachyon es que ya van 13 Tachyon. 13 comparado con 1, comparado con... Creo que Mayakashi también nada más es 1. Shiranui's también, como ya ha cambiado, ya son 4. Entonces sí, sí está demostrando ser el segundo mejor deck. Pero de todas maneras, aquí vemos una gran diferencia entre Tachyon y Shiranui's de nuevo. Como que Shiranui's le ha costado trabajo adaptarse a la banlist, mientras que Tachyon dijo, me, voy a seguir como si nada. Y bueno, también vemos otras cosas, como dije, Galaxy, que según yo sí son de... No, mentira, nada más es uno solo que es de ahorita. Pero bueno, a diferencia de los demás, también hay uno solo, así que pues sí, más o menos podríamos decir que es algo poderoso por ahí, algo a considerar. Pero bueno, ya con esto, esa es la razón por la que yo lo estoy dejando como tier 0 a Tachyon, por el hecho de que ya tenemos un montón de decks en tan solo unos días y que todos los demás apenas tienen un solo deck topeando. Pero bueno, ese es mi análisis de los datos que tenemos por el momento. Como dije ya antes, teníamos que esperar a ver un poquito más cómo avanza la cosa, que hagan más torneos todavía. Pero por lo pronto, pareciera ser que el meta sigue exactamente igual y que nada más estamos en espera de una banlist de habilidades. Pero bueno, los estaré leyendo en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo y nos vemos en la próxima. Bye.